todos fracasaron, pero no fracasaron por condiciones técnicas, vamos, porque estuvieran mal diseñados o porque las tecnologías no estuvieran bien desarrolladas o fueran obsoletas, o no, 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 fueron digamos, o sea, se condujeron al fracaso, no fueron aplicadas, no se replicaron a nivel general por cuestiones económicas y políticas. Económicas, ¿por qué? Porque la presencia de las grandes transnacionales impidió que los diseños nacionales se desarrollaran. Esa es la primera. A las grandes empresas no les interesaba tener un tractor que tuviese, digamos, un bajo costo, una alta versatilidad, una que no requiriera de grandes composturas ni tuviera un diseño muy elaborado, que pudiese ser arreglado, compuesto por cualquier productor que manejara un desarmador y una pinza, ¿sí? Y con eso era suficiente para poder realizar las composturas y que inclusive se pudieran seguir mejorando, escalando. Pero adicionalmente eran muy baratos, ¿sí? En aquella época un tractor como el tractor UNAM o el motocultor de alto despeje estaban entre 8 y 12 mil pesos, más o menos 1,000 pesos por caballo, por caballo de fuerza. De tal manera que eran demasiado baratos, ¿sí? Demasiado baratos. Con este ejemplo de los tractores, nosotros ensayamos una de las primeras propuestas para poder desarrollar las genealogías y creo que nos salió de manera adecuada. Ustedes pueden ver el libro de los el diseño nacional de los tractores agrícolas, que está en publicaciones del CIESTAM, ahorita lo vamos a ver. Hicimos otro ejemplo, el de los genetistas agrícolas, y entonces ubicamos una sucesión de genetistas y fuimos viendo los aportes que hacían en cada una de las ramas. De tal manera, bueno, recuerden ustedes que nosotros, la genética es una de las ciencias más importantes para explicar el proceso de la Revolución Verde, ¿sí? Es uno de los elementos destacados tecnológicos de la Revolución Verde, y no de manera casual, en Chapingo es la catedral de la Revolución, o una de las catedrales de la Revolución Verde. De tal forma que entonces, pues estamos ahora sí que estamos donde debemos estar para explicar el proceso de la genética agrícola. Y la genética agrícola la ubicamos ya casi con un siglo de presencia en nuestro país y vemos una serie de generaciones de genetistas, de tal manera que nos acercamos ahora a la séptima generación de los genetistas agrícolas. Este esquema de los genetistas agrícolas o esta sucesión de genetistas agrícolas, ustedes lo pueden apreciar en el otro texto que también está en publicaciones de CIESTAM, que se llama Genealogías, Trayectorias y Redes, y que es el apunte fundamental para este curso. Tenemos otros ejemplos que son los que vamos a abordar enseguida, digamos enseguida, durante el curso, sino son las tareas que tenemos pendientes, la de ahora los genetistas ganaderos, ¿sí? ¿Cómo se desarrolló la genética ganadera? Esa cuesta un poco más de trabajo porque los ciclos ganaderos son más largos que los ciclos agrícolas, los ciclos de mejoramiento genético, ¿sí? Y no son ciclos anuales, no vamos del F1 al F4 en 4 ciclos agrícolas, en 4 años o menos, sino ahí ocurren del F1 al F4 en el desarrollo experimental, tenemos que pasar más o menos como unos 15 o 20 años. Pero también se están desarrollando. Hay otro que es el de la fitopatología de la papa. Y yo les dije que afortunadamente la semana pasada tuvimos la explicación del fitopatólogo de la papa más importante que tenemos en México y tal vez de América Latina, del mundo, ¿sí? Uno de los más importantes, que es Héctor Lozoya. Y fue la conferencia inaugural del Congreso Agronómico. Si no vieron esa conferencia, si no escucharon esa conferencia de Héctor Lozoya, por favor, búsquenla. Búsquenla en los archivos del Congreso Agronómico, porque
con esa conferencia, lo que hace Héctor es explicarnos, iniciarnos en lo que será la genealogía de la fitopatología de la papa. Nos va explicando quiénes son los diferentes actores que han participado en el desarrollo de esta orientación científica y nos va ubicando cuáles fueron sus aportes. En cultivo de tejidos con el maestro Remigio Madrigal, o en estadística, sobre todo estadística agrícola, con el doctor Said Infante Gil. Cuando vemos esta comunidad, tendríamos que ubicar esto que la doctora Palacios ha hecho un énfasis de manera muy especial, de ubicar qué significa el cambio tecnológico. ¿Cuáles son las condiciones que obligan al cambio tecnológico? ¿Dónde están los dos elementos? Les decía yo, ya podemos hablar de las condiciones externas y las condiciones internas del cambio tecnológico, y de eso nos va a llevar a la innovación. ¿Cuál es la diferencia entre las propuestas de cambio tecnológico y la innovación? Pues la aplicabilidad, que se haya aplicado, se haya demostrado en el proceso de producción social, científica, tecnológica, la validez y la prevalencia de esa orientación. ¿Por qué se dan esto? Ah, pues ya lo vimos con Kuhn, cómo se desarrollan los paradigmas científicos, y con Schumpeter y Carlota Pérez y Giovanni Dossi, cómo se desarrollan los procesos de sucesión de paradigmas tecnológicos. ¿Sí? Ya tenemos este bagaje explicativo, ya lo tenemos armado. Ahora lo que tendríamos que terminar de concluir, y es una de las tareas que vamos a desarrollar, que van ustedes a desarrollar, por favor, es cuál es la genealogía tecnológica. Y para ello, entonces, bueno, vemos las conclusiones de que aplicar estas genealogías permite reconstruir las estructuras de transferencia e innovación tecnológica. ¿Qué se está transfiriendo? ¿En dónde se está innovando? Bueno, esto nos lo explica las genealogías. ¿Por qué se desarrolla esa innovación o esa transferencia en ese momento y en ese lugar? Aquí ya nos anuncia, solamente nos anuncia, no la desarrolla, nos anuncia las redes, ¿sí? Y les digo, no las desarrolla, porque vamos a ver enseguida, vamos a entrar al tema de las redes y vamos a ver que tiene una explicación muchísimo más elaborada, fundada en las genealogías, en las trayectorias, en la innovación, pero tiene una visión que nos permite armar mejores conclusiones, mejores explicaciones. Y entonces una de las cuestiones que tenemos que destacar es en qué consiste el Sistema Nacional de Innovación. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Innovación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y cuáles son los elementos distintivos de ese Sistema Nacional de Innovación aplicados desde el punto de vista del objeto de estudio de cada uno de nosotros? Y con ello, digamos, no pierde pertinencia nuestra propuesta, no pierde pertinencia porque nos permite aplicarlo como una orientación para conformar las organizaciones de productores, orientar a los investigadores y a las instituciones. Ya les podemos trazar un mapa de cuáles han sido los procesos de desarrollo del conocimiento científico tecnológico, por ejemplo, en el caso de las universidades, o de sus aplicaciones en el caso de los productores, y ya podemos decir cuáles han funcionado y cuáles no han funcionado, cuáles requieren nuevas aportaciones, nuevas innovaciones, ya sobre la marcha de la producción, y ya sabemos nosotros que de dónde proceden las innovaciones. Las innovaciones no proceden exclusivamente en el caso de los investigadores y de las instituciones, sino proceden también directamente de los productores, del proceso productivo propiamente. Tenemos algunas tareas para esta sesión, para la sesión 6, ¿no? Bueno, es realizar el ejercicio de elaborar la genealogía. Ya hicieron la genealogía de su familia, ¿no? Así, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, mi abuelo, mi abuela, mis nietos, etcétera, ¿no? Bueno, eso nomás creo que yo, ¿sí?
pero ya puedo hacer una genealogía, mi genealogía familiar. Bueno, ahora puedo hacer la genealogía de mi objeto de estudio, iniciar la genealogía de mi objeto de estudio, de mi objeto de investigación. Los mercados alternativos, Carmen Aridai, La Papa, estimada Zuleidy, los sistemas de innovación cafetaleros, los procesos de nuevas pasteles, de elaboración de pasteles y empresas de este tipo, nuevos mercados, la hibridación en los maíces, en los valles altos, en fin, ¿no? Ya podemos irle incorporando, o los procesos de territorialización y especialización productiva, en el caso de Gustavo, de Carmen, de Karen Tonachi, ¿sí? De tal manera que pudiésemos nosotros ya empezar a explicar o a dar nuestro panorama de cómo está funcionando nuestra genealogía. Y eso nos va a permitir comprender mejor nuestro objeto de estudio. Cuando les pedimos que escriban sobre cada uno de estos aspectos, las tareas, ahorita les voy a hacer el repaso de las tareas que están pendientes, con esa propuesta de las tareas, ustedes, con esas cosas que están ustedes escribiendo, no las están escribiendo para la materia, las están escribiendo para poderlas incorporar a su tesis y a sus investigaciones y a sus tesis, ¿sí? Y es ahí donde va a cobrar relevancia el aporte que podemos realizar desde este curso. Entonces les digo que tenemos que hacer ese ejercicio de las genealogías de cada uno, de cada uno con su objeto de investigación, con lo cual se reforzará lo que ustedes van a escribir como parte de sus resultados de investigación de tesis. Ya ahí tiene que pegar. No están haciendo un ejercicio para simplemente que quede en el archivo, sino están haciendo un ejercicio de genealogías, de trayectorias, de innovación y más adelante de redes, porque lo van a estar aplicando ya en su trabajo de investigación. Y por favor, leer estos dos textos. Ustedes van a decir, ah, malvado campo, te estás proyectando. Sí, es el texto de genealogías, trayectorias y redes que preparamos para este curso, ¿sí? Que preparamos para este curso. Si se fijan ustedes, este es del 2019, quiere decir que dimos antes dos cursos y que digamos, el texto es resultado de esos dos cursos. Tal vez si lo hiciéramos, si lo revisáramos ahora, le tendríamos que incorporar nuevas cosas, pero también lo podemos dejar un poquito más a que se siga cociendo en el horno de editorial y poder incorporarle más elementos tal vez el año que y la otra solamente en leer el texto, ¿no? Y sobre todo ahí van a encontrar la genealogía de los genetistas agrícolas. Ahí viene. Y luego revisen por favor el texto de los diseñadores nacionales de tecnología agrícola, donde aparecen las fotografías, los diferentes actores, el doctor Lara López, el maestro Camacho, el ingeniero Camacho de la UNAM, el ingeniero Lara, el doctor Lara López de la Universidad de Guanajuato, en fin, ¿no? Los ingenieros del ITAO, de Oaxaca, el maestro Turren en Huatú, en Cotaxtla, en fin, ¿no? Van ustedes a encontrar este grupo de investigadores y más a los dueños de las Vamos a los productores de los tractores, ¿sí? Estos están en publicaciones del CIESTAM. Y las tareas pendientes son estas seis. Bueno, las seis es lo que vamos, es la que va a quedar pendiente de este tema. Pero entonces tienen que entregarnos, ¿sí? Elaborarlo. Ahorita vemos para cuándo, ¿sí? Explicar su objeto de estudio, considerándolo no solamente un resultado tecnológico productivo, sino un resultado tecnológico económico, político y cultural. En esos tres elementos incorporar. O sea, tres vertientes de explicación. Ustedes van a decir, oye, ¿cómo cuánto, cuánto te lo explico? Explíquenlo en una página, en dos páginas, cuando mucho. Esa es una trampa, ¿eh? Es más fácil explicar de manera amplia que explicar de manera
digamos, resumida, ¿sí? Hacer el resumen significa que ya te apropiaste del tema, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero digamos, no se trata de hacer una elaboración de 20, 30 páginas, etcétera. No, dos páginas para dar esa explicación del objeto de estudio, aspectos como economía, como política y como cultura. Les pongo un ejemplo. El maíz tiene una importancia económica, tiene un proceso productivo, pero su proceso productivo se inserta dentro de una propuesta económica, dentro de una corriente económica. Pero también el maíz tiene una connotación política. Vamos, no solamente se apoya, se siembra el maíz por sí mismo, sino no, inclusive no hay una orientación. Sino hay una orientación política de manera definida para el maíz. El maíz es nudo de relaciones de poder. Y además tiene una visión cultural que, más allá de las explicaciones, nosotros podríamos decir el maíz es lo que conforma la naturaleza del ser mexicano, ¿sí? Y tal vez en algunos casos también del ser latinoamericano. Bueno, la segunda tarea es establecer los términos de innovación sobre su tema de estudio. Es decir, armar nuestra línea de innovaciones donde se pueden ir apreciando en qué momento se dieron. Y ello nos va a ubicar, nos va a resultar muchísimo más fácil comprender lo que es la trayectoria tecnológica del objeto de estudio, el tercer ejercicio. La tercera tarea es realizar ese ejercicio. Hagan la trayectoria, será en forma de S, será en forma de doble S, será en forma de campana de Gauss, será en forma de... Inventen, puede ser solamente la línea de tiempo, ¿sí? Invéntense ustedes el esquema con el que mejor expliquen la trayectoria tecnológica de su objeto de estudio. Y luego, para poder darle fortaleza a nuestros trabajos, identifiquen, así pónganlo por escrito, qué significa una familia tecnológica, qué significa un sistema tecnológico, qué significa el Sistema Nacional de Innovación, ¿sí? Como conceptos o como términos que se desarrollaron en el curso con diferentes autores. Al final, la quinta será aplicar el método de las genealogías tecnológicas a su objeto de estudio. Hagan la genealogía de su objeto de estudio, como ya se les recomienda en el anterior. Y vamos a tener la sexta tarea, que va a ser recuperar los ejercicios de redes trabajados en sus seminarios y diplomados. En sus seminarios y diplomados. Es decir, ustedes ya vieron esto de redes en las clases. Bueno, jálenlos de ahí y confróntenlos con lo que hemos visto aquí en el curso. Se puede mejorar lo que se vio en la clase, pero no podemos desdeñar ese esfuerzo que se ha hecho ya en los seminarios y los diplomados que han ustedes cursado, en donde se han visto las redes de innovación, las redes de valor, en fin, ¿no? Las redes tecnológicas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver a este respecto. Bueno, hasta aquí me planto. No sé si hay alguna duda o comentario. Y ese material se los puedo enviar, se los puede enviar. Ah, dice Tania que sí se escucha bien, y Carmen Hernández también me dice, las cinco primeras tareas van claras. Yo entiendo, bueno, hay algunos compañeros que han hecho ya sus primeros ejercicios, y por lo menos hay una compañera que me ha enviado una parte de ellos, ¿sí? Ya como, digamos, como para empezarlos a referir, ¿sale? Entonces, hagan los ejercicios, por favor. Y ahora, si no tenemos dudas sobre esto con el que concluimos el tema de genealogías, le voy a ceder la palabra y la pantalla a la doctora Marisa, porque con esto vamos a iniciar el siguiente tema, que es el de redes tecnológicas, ¿sí? Vamos a pasar ahora a nuestro cuarto concepto fundamental, ¿sí? Genealogías, trayectorias, innovación y redes. Entonces ya vimos los tres primeros, ahora vamos a ver la última. Recuerden ustedes que estamos en nuestra penúltima sesión de trabajo.
Sí, adelante, doctora Palacios. Sí, bien. Miren, la parte de las redes la vamos a ver en dos apartados. El primero, yo voy a dar una introducción al tema de las redes, porque tal vez de los cuatro elementos que vamos a analizar en el, digamos, en este curso, el aspecto de las redes es el aspecto, digamos, donde los fenómenos de la mundialización son más evidentes. O sea, podemos decir que el desarrollo de la tecnología se ve porque tengo artefactos, podemos decir que hay una sucesión de aspectos, pero podemos no notarlo, simplemente ahí está. Pero el aspecto de las redes es algo que prácticamente nos sumerge en un universo. Entonces, yo voy a entrar en la parte introductoria hablando de las redes en general y ubicando contextos de las redes, y luego va a venir el Jorge y él va a entrar con la parte ya de las redes sociotécnicas. Bien, lo primero es que cuando hablamos de redes tenemos que hablar de un aspecto más amplio, es decir, que no estamos hablando de redes en particular, sino una red que se establece en un lugar en el poco tiempo puede convertirse en una red global. Con muchísima facilidad da el salto a convertirse en una red que traspasa escenarios, que traspasa fronteras y que puede llegar a muchos lugares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redes, el término correcto es hablar de redes globales, ¿sí? De redes globales, de tal manera que podamos entender que el fenómeno de las redes es mucho más amplio y es algo, como les digo, que nos tiene, digamos, rodeado y sumergido en un escenario donde todos estamos conectados, todos tenemos vínculos de una o de otra manera. Ahora, inicio esto con una frase para que vean que este aspecto de las redes es un aspecto vinculado necesariamente al modelo económico, al modelo de mundialización, de economía mundial, ¿sí? Ya Carlos Marx decía lo siguiente: la gran industria moderna ha creado el mercado mundial. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas. Son suplantadas por nuevas industrias cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. ¿Se fijan? Está hablando en la tercera parte del siglo XIX y el fenómeno de la mundialización ya era un fenómeno evidente, era un aspecto que se manejaba como parte de un proceso en donde toda la, digamos, los habitantes del planeta de una o de otra manera estábamos interconectados. Los mecanismos o los artefactos o los aspectos que nos han conectado pueden variar, pero esta interconexión, digamos, ya es un fenómeno muy, muy antiguo. Bien. Quiero iniciar con esta parte de las redes globales y los contextos locales para que ubiquemos esta parte de las redes globales, ¿verdad? A partir de una interpretación basada en Alain Touraine. Bueno, aquí le pediría a Jorge que nos diera una pequeña ubicación de quién es Alain Touraine. Alain Touraine es un sociólogo francés, tiene sus mejores expresiones hacia 1960, 1970, y él genera una polémica muy fuerte. Es un momento de redefinición de la sociología, y Alain Touraine recupera, hay un debate muy fuerte sobre si el concepto de clases sociales nos sigue siendo funcional, y sigue siendo válido, y si el concepto, si hay que incorporar nuevos elementos como los de la sociología estructural funcionalista de Talcott Parsons, donde se habla de actores y prácticamente los actores son desechados. Esa visión tiene su límite. Y sin embargo, Alain Touraine recupera ese debate, sobre todo con Foucault y otros autores franceses, y se incorpora con algunos temas muy novedosos,
Uno es el regreso del actor. Y entonces vuelve a otra posicionar a los actores como parte de las explicaciones sociales. De ahí mucho que nosotros hablemos de actores, escenarios, etcétera, procede de Alain Touraine y de esta sociología francesa. Y tiene otros textos en el sentido de comprender, que es lo que Marisa nos va a explicar ahora, sobre la aplicación de la tecnología, de la innovación y sobre todo estas formas de comunicación nuevas alrededor de las explicaciones, donde se destacan las redes y los actores. Sí, precisamente por eso es que introduzco el tema de redes en el aspecto con Alain Touraine, porque a las redes, si bien es cierto que tienen una expresión global, mundial, esa expresión global y mundial es muy contradictoria, porque por un lado hace que los términos, digamos, de las distancias se acorten, ¿verdad? Y por el otro lado reposiciona el papel de los individuos en ese acortamiento de los espacios de comunicación. Bien, un aspecto que con el que hay que iniciar el escenario donde se introduce uno en la parte de las redes, pues es el proceso de globalización, porque este no solo ha significado la mundialización de los productos materiales, de todas las mercancías, sino también ha significado la globalización de la información, de los símbolos y de las imágenes que muchas veces guían nuestra toma de decisiones, nuestras opiniones, nuestra forma de ver la realidad. Es decir, que hay, la modelación de nuestra visión filosófica de la realidad está permeada por este proceso de mundialización que nos rodea y que nos da una serie de condiciones en donde nosotros vamos modelando nuestra manera de ser y nuestras opiniones. ¿Qué supone la modernidad? Bueno, miren, en términos generales va a suponer un Estado Nacional Republicano, espacios políticos y sociales que sean estables y que se fundamentan en categorías jurídicas, económicas, sociales. Implica también el reconocimiento de la voluntad general, de una soberanía nacional y del sufragio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de modernidad, vamos a suponer que todos estos aspectos van a estar involucrados en la parte del actor, en la parte de la acción del actor, ¿sí? En la parte de expresión del actor. Entonces, todos estos supuestos de la modernidad, pues, forman parte de nuestra vida cotidiana, forman parte también de cómo se construye la realidad dentro de los diferentes países, ¿no? A este proceso de modernidad, pues, también existen procesos constantes de modernidad y desmodernización, lo que implica la desintegración de espacios políticos y sociales estables que la realidad modifica, que las condiciones y la participación de las gentes modifican por efectos de la penetración al interior de estos espacios, de las redes sociales de diferente naturaleza, ¿sí? Es decir, el poder de las redes es muy fuerte y puede generar espacios donde haya una disrupción de lo que se considera la estabilidad cotidiana, ¿verdad? Y en donde se presentan modificaciones. Entonces, el aspecto de las redes o el factor de las redes es un factor interviniente que modifica muchas veces la realidad porque reposiciona al actor. Y el actor, digamos, unido a través de todas estas redes, es capaz de establecer cambios y movilizaciones en torno a nuevas búsquedas. Bien, en ese sentido, la globalización y la modernidad, ¿verdad?, tienen como base una racionalidad instrumental que surge de esta modernidad y de esta globalización, pero que en términos de la visión de la gente se autonomiza, ¿sí? Es decir, nosotros consideramos que la tecnología es algo separado
que incluso las redes son algo ajeno a nosotros, son algo que está por ahí y que nosotros participamos o que vemos o que disfrutamos, pero que es algo que se autonomiza, ¿sí? Entonces, esta racionalidad instrumental que forma parte de nuestra vida y que muchas veces nosotros intervenimos en el diseño de esa racionalidad, al autonomizarse, pues genera muchos procesos, ¿sí? A partir de los cuales toda esta racionalidad instrumental coloniza y hegemoniza todo el universo de lo que llamamos humano social. Por lo tanto, hoy el proceso de producción va a asumir el carácter de un dispositivo técnico, ¿sí? Que está autonomizado de todo imaginario social que tenga el hombre como actor central, ¿sí? Por lo tanto, el hombre pues no se aliena al proceso de producción, solo se integra a un proceso que adquiere un carácter maquinal aparentemente autonómico. En ese sentido, pues ya hablando de las redes, estas son construcciones muy complejas en un entorno social que se integra de nuevos paradigmas científicos cuyo lema pues va a ser hacia la construcción de futuros deseables. Es decir, las redes siempre nos llevan a la idea de la construcción de futuros deseables, ¿sí? Generan esa imagen en todos, finalmente, ¿sí? En la actual modernidad, el desarrollo de un mundo basado en redes tiene como premisas varias cosas, pero una muy importante es que el desarrollo económico de cada país va a ser un proceso complejo, es decir, que las redes no van a entrar igual en un país que en otro, sino que existen, aunque hay esta globalización y este vínculo y esta conducción, digamos, en donde se genera un comportamiento igualitario, no igualitario, sino, digamos, un comportamiento semejante entre todos los países, es decir, todos responden a directrices de organismos internacionales y las aplican y todo esto. De todas maneras, todas estas directrices y toda esta serie de condiciones que se mueven, ¿verdad?, a través del desarrollo económico, pues se enfrentan a la complejidad que tiene cada país, ¿sí? El segundo aspecto, ¿sí?, que sirve como premisa para un mundo basado en redes, es que en este mundo intervienen múltiples factores y dimensiones que van a generar un determinado comportamiento. Y estos factores y dimensiones van a ser políticos, económicos, socioculturales, que van a darle características a ese proceso económico de cada país. Estas dimensiones, distintas dimensiones y factores que van a intervenir, se presentan en un carácter acumulativo, ¿verdad? Es decir, las sociedades y los individuos, pues las vamos recibiendo y las vamos acumulando, ¿sí? Y este carácter acumulativo, pues nos va a llevar a hacer una trayectoria histórica de tipo no unidireccional, es decir, que las perspectivas de un mundo de redes, basado en redes, nos abre, o sea, nos genera este carácter acumulativo porque vamos conociendo mayor tecnología, diferentes enfoques de la realidad, estamos enterados de lo que sucede minuto a minuto en diferentes países que pueden ser muy lejanos geográficamente, pero que la distancia a través de las redes ya no existe realmente, ¿verdad? Pero sí se va a lo largo de esos individuos y de los países y de todo el escenario global, pues las redes van a generar un conocimiento acumulativo que nos va a dar esa trayectoria histórica. Es decir, ese conocimiento, ese comportamiento que nos va a permitir estar dando saltos, que nos va a permitir establecer cambios en la realidad y en uno mismo, ¿sí? Pero esto nos lleva a la situación de que el individuo, el actor y los países y la realidad, pues siempre estamos confrontando nuevos desafíos. Bien, ahora hay una serie de factores. Voy a recordar ciertos factores que determinan la globalización, ¿sí?
Un primer factor es la evolución tecnológica, es decir, en la realidad la ciencia ni la tecnología se detienen. Tienen procesos acumulativos que generan trayectorias, pero su movimiento es continuo y depende de las condiciones de la sociedad específica en donde se esté dando este desarrollo tecnológico, pues va a ser más rápido, va a ser más lento, pero siempre va a ser en términos de trayectoria, ¿sí? O en otros términos de evolución, ¿sí? Otro factor que va a determinar la globalización es que existe una política económica, es decir, basada en la liberación de los mercados, que se encuentra propulsada por organismos internacionales como la OCDE, la OMS, el FMI, el Banco Mundial, pero que todos estos organismos mundiales, en la noción que nosotros tenemos de ellos en esta globalización es una noción de red. Es decir, no, los conocemos porque nos conectamos al Internet y vemos qué opinan y qué dicen, o por los medios de comunicación diversos, ¿sí? Pero nosotros, de todas maneras, dentro de esta política económica, no estamos ajenos, es decir, la conocemos qué opinan, qué propulsan estos organismos internacionales. Es decir, que todas estas tecnologías de la información que forman redes de conocimiento y redes de cambio, ¿verdad?, están al alcance de nosotros y nos acercan a toda esta política económica, ¿sí? Y también otro factor es que el desarrollo de las economías emergentes, pues es una realidad, es decir, que ante los paradigmas de desarrollo unidireccionales, pues siempre surgen otros caminos que plantean otras propuestas de desarrollo basadas en otros paradigmas. Aunque compartan paradigmas, la realidad nos presenta también economías emergentes que tienen otro tipo de propuestas de desarrollo que nosotros podemos conocer a través de las redes, ¿sí? O sea, a lo mejor no podríamos ir a China a conocer qué está pasando, ni manejamos el chino, pero si nos conectamos a las redes, podemos saber muy bien cuál es este desarrollo de esa economía emergente, por qué está haciendo esto, cuál es el nivel en el que se relaciona con los otros países, es decir, toda esta parte, ¿sí? Es decir, que estos factores que determinan la globalización son factores muy dinámicos y complejos, aunque uno los simplifique en dada la perspectiva o el conocimiento que uno tenga de esos factores, ¿no? Ahora, estos factores que determinan la globalización desde luego tienen consecuencias, ¿sí? Nos integran a mercados de productos, a mercados de capitales, las crisis se expanden a cualquier lugar y provocan fases recesivas de alcance internacional, como la que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Todas las mañanas oímos que disminuyó, que la inflación aumentó, que muchas cosas, y lo oímos no nada más de nuestro país, lo oímos de otros países, en particular en México, pues de Estados Unidos, por el nivel de acercamiento y de vínculo que existe entre ambos países, pero sucede en todos, ¿sí? Entonces, esta crisis que se expande a cualquier lugar y provoca fases recesivas de alcance internacional, pues es algo que es una consecuencia de toda esta globalización. También que el mercado de capitales es enorme y muy integrado, y que la integración de productos, de bienes y servicios, sin tomar en cuenta las fronteras nacionales, genera la deslocalización de las empresas. Y cuando hablamos de la deslocalización de las empresas, pues también podemos entender cómo emerge un mundo donde estas empresas pues tienen una participación muy activa a través no solamente de su presencia física en los mercados, en las expresiones de comercio que tengan, ¿verdad?, sino también a través de las redes. Bien, en la etapa actual del proceso de globalización, las empresas transnacionales se convierten en líderes en el proceso global de producción. Existe un proceso de desintegración local y de articulación a nivel global. Existe la formación de los sistemas internacionales de producción integrada, se generan las cadenas de valor que tanto estudiamos en el CIESTAM, en donde se integran las pymes y las empresas transnacionales, que es algo que no se estudia, nada más se estudia el esquemita ese de que vayan a la cadena de valor y para dónde va, y para arriba y para abajo, pero nunca se ubica como parte de un proceso de globalización.
¿sí? Donde las empresas transnacionales están participando con todas las pequeñas empresas. Y también pues se da la conformación de redes globales, donde es importante destacar las variantes diversas de estas redes, ¿no? Redes de innovación, redes de comunicación, redes sociales, institucionales, de conocimiento, redes familiares, redes de productores, es decir, para todo es importante la conformación de redes porque es el mecanismo mediante el cual los individuos nos vinculamos y digamos conocemos al otro. Bien, con las nuevas bases de la mundialización, pues se va a desarrollar un nuevo rostro de la modernidad basado en las TICs y en las redes globales, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad de conocimiento, pues es una realidad que existe, ¿no? O sea, todos constituimos parte de una sociedad de conocimiento. ¿Cómo nos integramos? Pues nos integramos a través de redes, ¿sí? Donde pues vamos a estar intercambiando nuevas apreciaciones y nuevo intercambio de acciones, de conocimientos y de todo esto, ¿no? Ahora, en este sentido de las sociedades de conocimiento, la ventaja competitiva de la región va a radicar en el llamado triángulo del conocimiento, en la conexión que existe entre educación, investigación e innovación, ¿sí? Y esa será la base de la sociedad del conocimiento. También, dentro de este rostro de la modernidad, pues tenemos nuevas bases de competitividad que se basan en el conocimiento y la tecnología. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología son los motores del desarrollo de las regiones avanzadas. Y también, como tercer aspecto de esta relación en el rostro de la modernidad y las TICs y las redes globales, pues se da el nacimiento de una era creativa, donde la innovación, las nuevas ideas y el desarrollo provienen de las personas. Por eso era importante destacar a Turing, porque desde esta perspectiva las personas constituimos actores, nos constituimos en actores. Y en ese sentido la región debe convertirse en imán de talentos que contribuyan a formar una sociedad más dinámica. Y lo que se aprecia dentro de la sociedad es esto, es una sociedad donde las regiones deben generar lo que llamamos el capital humano para contribuir en el desarrollo de sociedades más dinámicas, es decir, más insertas en la modernidad y más insertas a través de esas redes y las TICs, ¿sí? Las redes van a generar un mundo sin frontera al mejorar el transporte y la comunicación, al aumentar el comercio internacional, al aumentar las necesidades de movilidad y la relación a distancia, al ubicar el internet a distancia cero, o sea, como el mecanismo de distancia cero, y a partir de ahí expandir, difundir información, productos y servicios, todo en un clic, ¿sí? Entonces, vean nada más el poder de las redes, ¿sí? Bueno, las redes pues han tenido toda una trayectoria y hay, dentro de toda esta modernidad, pues se dice que hubo una primera revolución de las redes, ¿sí? Y esta primera revolución de las redes configuró nuestro mundo suponiendo el paso de la tendencia a la organización centralizada y nacional propia del Estado moderno a la descentralizada e internacional de los siglos XIX y XX. De esta manera se pasó de los estamentos locales a las clases nacionales, de la guerra entre estados a la guerra entre bloques y alianzas, de la colonia al imperialismo, de los partidos club a los partidos de masas. Y todo ello fue posible gracias a la primera gran revolución de las redes, ¿sí? Esto llevó a la idea de generar un nuevo sistema de redes. Y esta parte del principio de que para la eclosión de todo este nuevo sistema de redes globales de producción de conocimientos, pues debieron aparecer primero herramientas personales de computación y debía aparecer una red global distribuida de comunicaciones entre ellas. Es decir, debía existir la personal computer y el internet, o la PC y el internet. Entonces, para que este nuevo sistema de redes pudiera asentarse y tener el poder que tiene en la actualidad, tuvo que haber esto, ¿sí? Bien, tras toda la arquitectura informacional se esconde una estructura de poder,
dice el eslogan de un grupo ciberpunk español hacia 1990. Estamos hablando de cuando esta expansión todavía no era tan evidente, ya existía, existía desde los años 50, pero no era percibida por la gente, pese a que ya estábamos en un proceso de incorporación. Entonces, fíjense, aquí hay tres esquemas de redes que se estudian, ¿no? Se estudian de tal manera que cada una tiene procesos, o sea, genera y viene y genera procesos diferentes. Por ejemplo, las redes centralizadas, hay un núcleo que a partir de él se expande los vínculos, y los vínculos pues los tenemos solamente centralizados en cuanto al núcleo. Pero los vínculos, es decir, los nodos, estos que aparecen aquí, pues se encuentran pues dispersos, es decir, no necesitan dentro de una red centralizada estarse vinculando. Con que se vinculen con el centro implica un determinado tipo de comportamiento social y de la red, ¿sí? Y eso es importante, Ana, tener en cuenta estas formas que adquiere la red, porque estas formas que adquiere la red también son expresiones de procesos reales, ¿sí? Si nosotros tenemos un país donde existe una dictadura, obviamente tendremos un esquema de redes centralizadas, o donde existe un control del Estado muy fuerte sobre la sociedad y sobre todas las acciones de la sociedad, lo que tendremos es un esquema de desarrollo en red centralizada, donde el Estado es el, a partir del Estado va a emanar todo lo que tenga que desarrollarse a nivel social. Existen las redes descentralizadas, ¿verdad? Que también pues tienen un esquema en donde existen muchos núcleos centrales, ¿sí? Y aquí sí ya se ve una interconexión entre los diferentes núcleos, aunque también podemos encontrar la conformación de redes internas que pueden ser de tipo centralizado, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos un núcleo, un nodo central, digamos, el nodo del que parten todos los demás, toda esa estructura que genera a su vez diferentes redes. Es una red descentralizada que se reproduce en nuevas redes. Por lo regular, este esquema de las redes descentralizadas, se traduce en redes centralizadas, así que dependen de un núcleo y en torno a ese núcleo pues gira toda la red, ¿no? O todos los vínculos y todos los nodos. Bien. Tenemos el tercer tipo, ¿verdad? Que también se da, que son las redes distribuidas, que aquí en la estructura ya es una estructura de malla. Es decir, que todos los nodos están interconectados y no se forma un esquema de red centralizada, sino que todos tienen una base de coparticipación y codependencia, ¿sí? Entonces, en estas redes distribuidas, pues encontramos un esquema más claro de cómo funciona una red que se nutre, que es recíproca y que se nutre, ¿no? Bueno, estos esquemas fueron analizados por mucha gente, empezaron a analizarlos de manera fuera de lo que sería el ejército, ¿verdad? Se empezaron a analizar por los sociólogos de Estado, ¿verdad? A nivel de las conformaciones sociales, sobre todo con la visión de cómo, pues yo voy a entrar con mis empresas a un país y cómo es el comportamiento en red de ese país, ¿sí? Y entonces estos esquemas de redes pues fueron muy analizados desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, ¿sí? Lo que sí es cierto, pues, es que las redes globales son la expresión de la nueva estructura de poder global, porque lo podemos ver aquí. O sea, finalmente esto habla de una estructura de poder aquí en las centralizadas, en las descentralizadas e incluso en las redes distribuidas, ¿sí? Por ejemplo, el esquema de, o sea, Paul Baran, que no es el economista, sino es el, digamos, el... Llamémosle así el tecnólogo o el científico, el investigador, que se ubica a finales de los años 50 y que empieza a analizar esta condición de la estructura social, ¿verdad? Y de la estructura de la comunicación
ante los avances y ante las guerras que se establecían a partir del nodo Estados Unidos, Paul Baran empieza a analizar, empieza a ubicar sus investigaciones para poder determinar cómo hacer que esta condición de predominio de Estados Unidos pues pueda hacerse sin grandes costos, ¿verdad? No porque fuera un político en términos reales, sino porque era un científico que trabajaba, era un científico de gobierno, ¿sí? Que trabajaba para el gobierno, para las empresas privadas también. Entonces, fíjense, él analiza y el principio, pues lo que concibe nada más son las redes centralizadas, después profundiza más en la estructura de organización social y organización militar y económica, y se da cuenta de que existe una conformación de redes descentralizadas muy fuerte, muy extendida, pero que no son, digamos, redes descentralizadas producto de, digamos, de una intencionalidad de que estén así descentralizadas, sino que son producto pues de muchos factores complejos que han intervenido para conformar ese tipo de redes. Después analiza y llega al tercer nivel y se da cuenta de que si bien es cierto de que en el plano particular se tienen los dos primeros modelos, en términos de la sociedad en general lo que se tiene es una red distribuida, ¿sí? Entonces, este diagrama de estructura de redes fue creado por Paul Baran, por él mismo, para fundamentar la estructura de un proyecto que más tarde se convertiría en el Internet, ¿sí? Para poder explicar la gran mayoría de los nuevos fenómenos globales, debe entender la diferencia entre un mundo en que la información se distribuye en una red descentralizada y otro que lo hace en una red distribuida, ¿sí? O sea, el comportamiento es diferente, ¿sí? Bueno, donde Baran veía ordenadores y cables, porque bueno, él se pone inmediatamente y busca el artefacto donde poder colocar este conocimiento que está teniendo y procesar de manera física o de manera a nivel del artefacto toda esa apreciación que él tenía, ¿sí? Y eso lo empieza a hacer a través, digo, no es él, Turing, en los años 30 ya genera un primer ordenador grandísimo y servía para descifrar los mensajes que tenía la nomenclatura nazi, ¿verdad? La nomenclatura alemana en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En términos de su estrategia militar para posicionar a las tropas, para posicionar los lugares de ataque. Entonces, Turing ya en aquel tiempo generó ese proyecto que fue auspiciado por el gobierno británico y del cual incluso hay una película muy interesante que narra la vida de este investigador, ¿verdad? Que es el primero que genera pues el aparato, ¿no? El aparatote y genera la hipótesis de que a partir de una serie de cables y ordenadores que están metidos dentro de ese pues monstruo, llamémosle así, de ese artefacto tan grande, se va a poder tener la comunicación, se va a poder, digamos, hurtar la comunicación que se da entre los altos mandos y unos altos mandos y otros altos mandos que están ubicados en diferentes lugares del ejército alemán, ¿sí? Bien, entonces Baran, ya para los años 50, diga, casi 20 años después, Baran ve todo esto que se había creado para birlar las informaciones secretas del ejército alemán, y lo que veía finalmente eran ordenadores y cables, pero en términos reales, pues lo que nosotros podemos ver es todo un relato histórico, porque toda la acción de Baran para poder construir este sistema de comunicación y los artefactos que contendrían inicialmente este sistema de comunicación que rompería fronteras, y él estaba seguro que rompería fronteras, porque ya lo había demostrado el experimento de Baran y el trabajo de Turing, ya lo había demostrado, pues él de pronto sueña una situación diferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Baran se da cuenta que en una red centralizada, pues la desconexión del nodo central va a destruir inmediatamente toda la red. Entonces,
que lo que se trata es de crear ese concepto, pero no a través de redes centralizadas, no buscar una estructura de redes centralizadas, ¿sí? También se da cuenta que una red descentralizada era un cambio mucho más robusta, porque al eliminar uno de los nodos locales, localmente centralizadores, la red no desaparece completamente, ¿sí? Sino que aunque algunos nodos estén desconectados, porque la red generalmente se rompe en varios trozos, incluso puede reproducirse en otras redes más. Es decir, que los trozos que quedan pueden volverse a integrar en nuevos tipos de redes descentralizadas. Entonces, Baran se pregunta, ¿será posible definir una red cuya característica principal sea que al eliminar cualquier nodo, ningún otro quedará desconectado? Llamó a este tercer tipo de redes distribuidas, y propuso su uso para conectar entre sí los ordenadores de las grandes universidades que habían recibido fondos de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos para desarrollar esas nuevas aparatos, artefactos que pudieran permitir tener el control de lo que sería la situación mundial en términos militares, ¿sí? Baran, como respuesta, como investigador de una universidad y como gente que está siendo subvencionado por empresas y por el mismo gobierno, genera una primera red. Esa red se llamó DARPANET y se conocería más adelante como la Internet. Es decir, Baran era finalmente el padre de Internet. Y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo 15 años antes de caer el muro de Berlín pudo escapársele al sistema burocrático científico más paranoide de la historia algo tan importante como la posibilidad del cifrado asimétrico seguro? ¿Cómo pudieron colársele unos cuantos hippies y desmontar el poder de la hasta entonces todopoderosas agencias del gobierno norteamericano y el británico y el francés, ¿verdad? ¿Cómo se le escapó a la IBM, que era finalmente la empresa que había ido desarrollando en conjunto con las universidades este concepto de artefactos que pudieran generar esta transición espacial en un espacio virtual, ¿sí? Pues la respuesta es sencilla, la lógica del sistema de incentivos, ¿sí? Como diría cualquier economista, simplemente los incentivos que el viejo sistema cerrado podía producir no se alienaban con los nuevos objetivos a conseguir en un mundo cada vez más global, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les escapa? Pues por eso, porque no hay esa capacidad, ese incentivo para desarrollar en otro ámbito que no fuera nada más en el militar, sobre la idea de generar un sistema de control militar centralizado, completamente centralizado al gobierno norteamericano, a esa visión de nueva hegemonía. Sin embargo, pues surge lo que sería un tercer actor dentro de esto, porque ya tenemos al gobierno que desarrolla, que da subvenciona, y a las empresas que subvencionan las investigaciones. Tenemos a los investigadores que empiezan a avanzar a través de cuestiones matemáticas muy complicadas y físicas, pues empiezan a avanzar en esa cuestión. Y cuando logran consolidar el prototipo y logran ponerlo a funcionar, rebasando el nivel de prototipo y empezar a comercializarlo y a meterlo en ámbitos más amplios, pues surge el tercer actor, que son los hackers, ¿sí? Y entonces, pues, la idea es que nos encontramos entre los hackers y las nuevas redes globales, casi como una historia de cuento de hadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en los puntos de cruce de la gran informática y la academia aparece un nuevo tipo de personaje, el hacker. El primer hacker que se tiene idea, pues, es Whitfield Diffie, o Diffie, que ensamblando pistas sueltas sobre la evolución secreta de la criptografía, descubre la criptografía asimétrica, ¿sí? O sea, ellos hicieron aparatos para robarse la información de sus enemigos, ¿verdad? Y cuando empezaron a comercializar, porque
porque le vieron la opción y la oportunidad del negocio, los grandes empresarios, pues vieron surgir pues a la contraparte, aquellos que les iban a virlar ahora a estos grandes empresarios de esta ciencia de la informática, les iban a virlar pues ahora sí que toda la información. El mundo que se está construyendo en la era de las redes globales implica información, tecnología y creatividad, aspectos que pesan cada vez más en el valor de la producción, ¿sí? Es difícil organizar bajo una estructura de tipo jerárquico, descentralizada, tanto la creatividad como el desarrollo científico. Si no, ¿cómo podría Einstein haber llegado a la fórmula de la energía es igual a la masa? ¿Sí? Si su actividad se hubiera dado en el caos de grupos de investigadores autoorganizados. ¿Acaso no opera la ciencia con una jerarquía tajante, liderada por un empresario en ciencia, con directores de división para cada disciplina? ¿Sí? Esta condición, pues finalmente, da cambios en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, pero sobre todo en los ámbitos de la economía. Y cuando en los ámbitos de la economía, toda esa nueva ciencia de la informática y de las redes y de los artefactos que van a darle cabida y hogar a las redes, pues también entran cambios políticos, ¿sí? Porque dentro de un país no pueden regir leyes o no pueden regir, grupos que se opongan al cambio, ¿sí? Que estén tratando en aras de mantener su control, ¿verdad? Que estén deteniendo el cambio. Esta globalización subvierte todo lo que se encuentra. Es como un gran río con mucha velocidad que entra a cualquier lugar y va destruyendo, pues, todo lo que se encuentra a su paso o lo va integrando al escenario del río, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, el desarrollo de las redes globales se da y genera cambios políticos. Primero, pues el cambio en la estructura de la información que supone Internet abre la puerta a una nueva distribución del poder. Y con Internet conectando millones de pequeños ordenadores jerárquicamente iguales, nace la era de las redes distribuidas, ¿sí? Y esto abre la posibilidad de pasar de un mundo de poder descentralizado a otro de poder distribuido. Este gráfico, conocido como la pirámide del compromiso, va a mostrar cómo las topologías de red de los servicios van a influir en el valor esperado de las relaciones que se generan en su alrededor. Y entonces pues, tenemos que la base es el conocimiento. Y para que esto pueda desarrollarse es necesario adherir a muchas gentes a esta visión de conocimiento. Y esto hace que los participantes en la construcción de la ciencia, la tecnología, de la economía, de la política, pues sean cada vez más y que haya mayor participación social. Y esto implica que se desarrollan nuevos niveles de interacción y de organización social, ¿sí? Bien, las expresiones virtuales del poder de las redes globales se expresan a través de una estrategia de descentralización de la red en la que Google ha sido pionera. Wikipedia, Dig y otros servicios web participativos son agregadores de contenidos cuyo crecimiento insinúa una arquitectura de red descentralizada. Facebook y Twitter, dos redes centralizadas basadas en la cultura de la adhesión. El iPhone y el iPad se presentan como la forma al fin encontrada de monetarizar el Internet y de ahí todas las demás empresas pues empiezan a desarrollar nuevos componentes, pero esos componentes tecnológicos solamente pueden ser entendidos en un escenario de redes globales. O sea, yo puedo tener mi teléfono Samsung, pero mi teléfono Samsung se conecta a cualquier lugar y se conecta con los iPad y los iPhone y todo esto. Es decir, que en esta convergencia, digamos, de nuevos paradigmas tecnológicos basados en el desarrollo de las redes descentralizadas y las redes distribuidas globales, ¿verdad? Pues abrevan todas las empresas. Realmente es el escenario ideal, primero para el desarrollo de las empresas y después para el desarrollo de los individuos. Fíjense,
cómo es el asunto. Esto lleva a una segunda batalla que aún se está librando, ¿verdad? Este predominio, este control, ¿no? Su iniciador, el iniciador de esta segunda batalta, pues es Richard Stallman. Este Richard es también un investigador, es un agente que trabajó en universidades, ¿verdad? Pero ¿por qué salta la historia de las cosas? Porque realiza una crítica demoledora de la propiedad del software, cuyas consecuencias, la licencia GNU, GNU Linux, etcétera, todas estas licencias que él va generando, serán la base de la primera gran estructura de propiedad libre en desarrollo distribuido de la historia, el movimiento del software libre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener todos los softwares metidos en nuestras computadoras, pero son softwares privados, que solamente nos dan la opción que el que diseña el software nos permite. ¿Sí? Finalmente, pues es un, o sea, nos permite desarrollarnos en redes, pero también hay una serie de condiciones que impiden o dejan libre este desarrollo, pero que además es un desarrollo privado que cuesta. Quien no tenga para pagar el internet, pues no tiene internet, así, y se vincula, y pues por otros lados va a abrevar su vinculación con las redes globales, pero va a quedar marginado, o sea, va a generarse como una secuencia escalonada de niveles de integración y de desarrollo a las redes globales. ¿Y el sector rural qué? Pues la inmersión, esta es mi idea, ¿no? Esto es lo que yo opino. La inmersión e incorporación de las redes en el mundo rural es total. Lo único que detiene esta revolución en los paradigmas de cómo hacer las cosas en ese sector, que es pues las limitaciones estructurales e institucionales para ampliar las redes en esos confines. Las limitaciones en el manejo de la comunicación por parte de los extensionistas y las reticencias al cambio por parte de un sector importante de productores rurales. Estos tres factores limitan pues el desarrollo de las redes, pero no lo impiden. Porque eso, o sea, hay que romper esa idea de que el sector rural es atrasado y está lejano. No, el sector rural está integrado. Y cada productor tiene su celular. Y cada productor viaja y tiene medios de comunicación que le permiten enterarse de la realidad que sucede en otros lugares. Es decir, no es un ser aislado, no es una persona que se encuentre en una isla y no tenga acceso a nada más que lo que tiene la isla, ¿no? El sector rural es un sector totalmente integrado. La diferencia estriba en que, bueno, hay diferentes niveles de integración, en términos, digamos, estructurales del país, pero también al interior del sector, pues también hay diferentes niveles de integración, ¿sí? Estos niveles de integración, pues existen y habría que preguntarse qué tanto es necesario integrar bajo estos paradigmas, pues al sector rural. O sea, cuando hablamos de que son atrasados y que no usan las nuevas tecnologías, que por eso no son rentables, pues lo que estamos pidiendo a gritos es que los integremos en una dimensión vertical al desarrollo de las grandes empresas. ¿Y cómo se integran? Pues venden sus productos, entonces se integran a través de una integración vertical a los grandes consorcios transnacionales, o se integran a través de los brokers que vienen y les compran. Es decir, ¿qué estamos diciendo cuando los consideramos, como consideramos, perdón, cuando consideramos que los productores rurales tienen que integrarse de manera total para ser rentables? Digo, yo no emito aquí un juicio de que sea positivo o negativo ese criterio, pero ese es el criterio que se maneja en el CIESTAR. Cuando se hacen los avances de investigación es lo que se dice, y se dice con irresponsabilidad, precisamente porque se desconoce toda esta condición de las redes, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que pensar con mucha claridad en esas cuestiones. O sea, por eso era importante darles a conocer lo que plantea esta relación entre las redes y la globalización y la modernidad. Porque no es cierto que las redes, que el que yo haga una red, un análisis de redes sociales,
Nada más me va a estar circunscribiendo de manera aislada a algo, me va a estar explicando un modelo de integración a un escenario más amplio. Y así tenemos que entender esos ejercicios. De otra manera, lo que es una visión técnica, mecánica, no nos lleva a explicar nada. Bien, ya para concluir, voy a presentar algunas trayectorias. Tania Casaya te pide la palabra, Mar. Sí, Tania, adelante. Gracias, doctora. Gracias. En su slide anterior, coincido con los argumentos que nos da ahorita, y yo me atrevería a agregar como más elementos. Se me viene a la mente en unas entrevistas así semiestrales que estuve haciendo, que parte de la brecha que existe, como bien dicen, la gente tiene acceso a la información, o más bien tiene instrumentos, tiene celulares, si no son ellos, son también sus hijos, o sea, tampoco están tan alejados de este instrumento tecnológico. Pero lo que sí sigue careciendo, o lo que comentaban los productores, decían, bueno, si es que yo me meto a las redes, o veo el Facebook, o veo el YouTube, veo, busco estas cosas, pero la información que encuentro no habla de mi realidad. Entonces, eso que ellos decían, hemos platicado muchas cosas, decían, sí, yo veo a los de Bajío, ¿no? O veo a los productores de Toluca, pero yo en Sinacatepec, dice. O sea, como que también lo que falta o lo que ellos externan es, tengo acceso a esta tecnología, a esta red tramada, pero lo que encuentro de información no es algo que aplique a mi realidad. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque sí, como que en mucho de esta discusión de darle acceso al productor a... No es solo propiciar o asegurar que tenga acceso a internet y a las redes y a la información, es que tampoco se está generando información de su entorno, que entonces la innovación en su entorno es diferente. O sea, les esperan una innovación aterrizada, que salga de su propio entorno y de su propia condición de problemática o de lo que consideran ellos que sea nuevo para resolver su problema. O sea, me llamó mucho la atención esta conversación, eran tres productores que hacían mucho hincapié en eso, y entonces caen a esta red descentralizada, informal, de vínculos más familiares, más de amigos, en donde yo decía, bueno, entonces, ¿en dónde se informa? O cuando usted quiere resolver algo, ¿dónde lo busca, no? Si ya intenta el internet, pero no encuentra algo que le encaje a su realidad, no, pues voy con mi amigo. O sea, vuelven a esa red segura para ellos en términos de información, no sé. Entonces, este slide me alborota mucho como que todas estas ideas y estas conversaciones que he tenido últimamente con productores. Está bien. Sí, yo creo que lo que dices es muy cierto, que el productor está vinculado, o sea, tienen Face, tienen muchas cosas, ¿no? Digamos, hay también estratos de vinculación, hay que entender, a lo mejor una gente que está en la Sierra Mazateca tiene otro tipo de vinculación diferente a uno que se encuentra en la planicie, ¿no? Hay muchas cosas ahí que platicar. Pero lo cierto es que sí, bueno... te puedes meter a las redes y las redes pues te responden a partir de un modelo. Por eso las redes pues finalmente ejercen una información unidireccional, ¿sí? En ocasiones, si yo estoy buscando cómo mejorar mi cultivo, pues que lo que me va a aparecer en las redes es lo que dice la empresa que vende el fertilizante. Y no a lo mejor no encuentro otro tipo de digamos, de aspectos o no los sé buscar, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente hay incluso trucos, ¿no? En donde se generan, pues no sé, pues algunos logaritmos, algunas cosas que hacen que las redes, cuando yo esté buscando con una palabra clave, me lleve a donde las empresas están promocionando lo que quieren. Si te fijas, entonces incluso hasta la estructura muchas veces de cómo se mueven los motores dentro de las redes,
pues hace que la información tenga un sentido específico, ¿no? Un sentido económico, político y social muy específico. Entonces, por eso es la importancia de conocer a profundidad el papel de las redes, de no engañarse, de no pensar que porque hago un análisis de redes sociales del pueblito o de tal actividad en una comunidad, ya estoy entendiendo la dimensión de las redes. Tenemos que tener esta visión amplia para luego entender cómo ese análisis de ese entorno específico a través de una serie de técnicas me va a responder cómo se vincula esta gente con su realidad, ¿sí? ¿Cómo se vincula y qué encuentran, qué expectativas encuentran en esa realidad? Cuando me dices lo otro de que no encuentra, no le refleja su realidad, pero hay veces que sí le refleja su expectativa, ¿sí me entiendes? Sí, hay veces que sí. La realidad del productor y su expectativa no caminan por el mismo sendero. Sí. Hay veces que la realidad es lo que vives cotidianamente y la expectativa es lo que ves en las redes. Es a donde estás aspirando y a lo mejor llegas y a lo mejor no. Entonces, hay muchas cosas con respecto a esto, pero hay que reflexionarlo, eso es lo importante. No tenemos las respuestas de todo, a lo mejor nuestro análisis es limitado o más cuadrado, pero no importa, el sentido es tratar de reflexionar, de profundizar, pero eso, para poderlo hacer, pues tenemos que tener por lo menos una imagen, una idea de cómo funciona ese entorno para poder ubicarnos y decir, bueno, si así es, ¿cómo profundizo en mi análisis? ¿Cómo analizo los componentes de lo que estoy, en lo que estoy participando o lo que estoy investigando para poder entenderlo? ¿Sí? Bien. Bueno, les decía, no sé, voy a pasar a esto, pero después vamos a tener que hacer la discusión, ¿no? Miren, me puse a construir una trayectoria de las redes de informática, por ejemplo, que son las que, digamos, el eje central de las redes en términos técnicos, tecnológicos y científicos, pues son las redes de informática, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en el 60 se fue desarrollando la idea de la ARPANET, que fue propuesta por Leonard Kleinrock en un artículo titulado Information Flow in Large Communication Nets. Dice, o sea, la información que se da en las grandes redes de comunicación, ¿no? Que flota o que está por ahí en las grandes redes de comunicación. Él, a partir de este artículo que construye, pues empieza a generar la idea del ARPANET. Es un poco, digamos, que se maneja con el conocimiento que hay en ese momento, pero también con una visión pues impregnada de cierta ciencia ficción, es decir, prospectiva. Para finales de esa década, pues nace el Internet oficialmente con la primera transmisión de datos enviada entre la Universidad de California y el Instituto de Investigación de Stanford, que son las dos universidades clave para entender el desarrollo de la informática. Si nosotros queremos entender esto, tenemos que ir a ver qué plantean estas dos instituciones, porque son las que finalmente, digamos, patrocinan y generan las investigaciones más robustas sobre las cuestiones de informática. No nada más a partir de ese momento, sino en la actualidad igual, son instituciones que están muy avanzadas en el desarrollo de nuevos prototipos de redes, ¿sí? O de artefactos para redes. Bueno, la primera conexión de red internacional llamada SatNet fue implementada en 1973 por ARPA, que era una asociación de investigadores y que estaban relacionados con empresas, ¿no? Y con el gobierno, porque aquí hay esa la triple hélice en la parte de la informática, es una realidad. Esos estudios de la triple hélice, donde mejor los podemos entender son en estas trayectorias de las redes informáticas. Para casi finales de los años 70, POPCAM inventó el protocolo TCP/IP para las redes, que es digamos, un desarrollo tecnológico que hace que se impulse y genere nuevas, digamos, que abra la posibilidad de integrar a un universo más amplio dentro de las redes, porque en un principio, pues la conexión internacional era cara
y solamente la podías tener a partir, no sé, de redes compartidas, ¿no? Pero la individualización para el uso de las redes empieza a desarrollarse a partir de Bokan, precisamente. Claro, él no lo vería concluido esto, pero daría las bases para este desarrollo. Ahora, para el 81, el protocolo de Internet versión 4 se definió oficialmente, ¿sí? Y fue el IPv4 fue la primera versión importante del protocolo de Internet, donde empezaba a perderse esta condición de redes compartidas y empezaba a individualizarse el dominio a través de la computadora, de la PC, de el acceso a través de la PC a este universo del Internet. Para el 81 también Bitnet, que es otra empresa y que está integrada por investigadores también, se crea, digamos, en 1981. Bitnet es de bit, ¿no? De los bits de la red, pero atrás de esta hay una empresa muy fuerte que ya, digamos, que es la IBM, ¿verdad? Y se crea como una red entre los sistemas de IBM en los Estados Unidos, es decir, que se empieza a hacer una distribución ya de las PCs a nivel de todo el país y empieza a desarrollarse pues ya esta participación más ampliada. Para el 83 el ARPANET finalizó la transición al uso de TCP en ese año, ¿no? Y se funda en el 84 Cisco, que se convertiría en una de las mayores empresas de instalación y mantenimiento de redes. En el 88, la tecnología de Ray WebLAN, precursor oficial del Wi-Fi, fue introducida al mercado por AT&T, Lucent y NSR en 1988. AT&T es la empresa norteamericana privada, pues, que controla la telefonía y la parte del telégrafo y de todo esto, pero desde el siglo, finales del siglo XIX, durante el siglo XX, es la empresa más fuerte de que controla toda esta parte de las comunicaciones, ¿no? También en ese año surge la tecnología de cortafuegos de red, y esta se publica en un artículo que analizaba el primer cortafuegos llamado cortafuegos de filtro de paquetes. Digamos, que es un avance tecnológico muy fuerte. En los 90, Calpana, una empresa de hardware de red estadounidense, desarrolla e introduce el primer conmutador de red. Para el 96, IPv6 se introdujo como una mejora sobre el IPv4, incluida una gama más amplia de direcciones IP, enrutamiento mejorado y cifrado integrado. Para el 99, el estándar 802.11a para Wi-Fi se hizo oficial, diseñado para usar la banda de 5 GHz y proporcionar velocidades de transmisión de hasta 25 megabytes o PS, ¿no? Para el 2003, el protocolo de encriptación WPA2 se introduce como una mejora y reemplazo del WPA. Para el 2009 se proporcionan velocidades de transferencia superiores a lo que había habido antes y puede funcionar en anchos de banda más grandes, ¿no? Y para el 2018 el Wi-Fi Alliance introdujo el cifrado WPA 3 para Wi-Fi, que incluye mejoras de seguridad sobre el cifrado anterior, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tal vez yo no manejo pues todo lo que hacen todos estos desarrollos tecnológicos, pero lo que vamos viendo es una trayectoria tecnológica de pasos rápidos, ¿sí? Entonces, no pasa un año, no pasa, digamos, una década en donde no se produzcan desarrollos muy fuertes en términos de mejorar el funcionamiento de las redes, ¿sí? De las redes de informática. Pero pues cuando lo vemos en la trayectoria de las redes sociales, pues también nos damos cuenta que pues esto no está así tan básico también, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta trayectoria, pues la primera red social que hubo fue el Six Degrees, que fue una empresa una red que se crea en 1997. De ahí se pasa a Messenger, que algunos todavía nos tocó utilizar el Messenger, y que el
El sistema operativo, por ejemplo, del iPhone, todavía trae un mensaje, una aplicación Messenger, ¿sí? O sea, sigue utilizando una aplicación Messenger, claro, mucho más evolucionada y cada vez más cercana, pues, a lo que es Facebook y WhatsApp y todo esto, ¿no? Bien, luego viene Fotolog, Friendster en 2002, MySpace en 2003, Flickr en 2004, YouTube en 2005, este de música, que ahorita se me fue el nombre, es el Facebook para 2006, el WhatsApp para 2009, Pinterest para 2010, Snapchat para 2011 y otras, ¿no? Y así, pues, todas estas. Entonces vemos que va evolucionando, se van generando redes, pero a diferencia de las otras, donde el desarrollo tecnológico suple un desarrollo por otro, o sea, es una serie de cambios tecnológicos, que pueden parecer como pequeños, pero que van generando cambios radicales, ¿verdad? En el caso de las redes sociales, en la trayectoria no elimina necesariamente a las redes sociales. Hay unas que salen porque, bueno, finalmente no logran adaptarse a la nueva propuesta y es mucha inversión de dinero meterse en estas redes sociales para quien es el dueño, ¿verdad? Y bueno, salen del espacio, pero finalmente lo que vemos en esta trayectoria, pues es que si bien es cierto de que cada una de estas es una red social, lo que hacen es meter nuevas aplicaciones, nuevos enfoques de las aplicaciones que manejan para poder dar más opciones al público, ¿verdad? Pero que el que surja, por ejemplo, Pinterest, pues no elimina que siga siendo muy importante YouTube. Si se fijan, entonces las redes fuertes en el aspecto de las redes sociales permanecen y se mejoran, ¿sí? Porque implica, digamos, estas redes son las redes de acceso social, y entonces implica una inversión muy fuerte sostener estas redes, pero también implica un respaldo impresionante tener estas redes. Iba a bajar un video donde se ve el incremento de usuarios en las redes, nada más que ya no alcancé a bajarlo, ¿no? Que aparece en YouTube, que nos presenta en un video cómo se va incrementando en el tiempo, cómo se va incrementando el número de usuarios. Y bueno, ponía hasta arriba del video, al final del video ponía hasta arriba Facebook, ahorita como la red que tiene 3 mil millones de usuarios, o sea, es una red impresionante, ¿no? Pero aquí están los chinos con el TikTok. Y ahí van, ¿no? Ahí van todos ellos. Bueno, finalmente tenemos la última cosa, que es el metaverso, que es una nueva perspectiva de la que ya disfrutamos incluso, porque es un mundo de red virtual online que incorpora realidad aumentada, realidad virtual, avatares holográficos en tercera dimensión, video y otros medios de comunicación. ¿Y cómo hace que nos integremos? Pues a través del streaming. Esa es. O sea, si nos metemos a esta página Netflix, que es parte de este metaverso nuevo, que es la nueva perspectiva de red, pues ahí tenemos ya un proceso mucho más amplio que une personas, datos, procesos y cosas. Es decir, prácticamente en este metaverso, en esta red metaverso, pues está contenido todo, ¿sí? Bien. ¿Y de ahí qué más sigue? Entonces, yo les pido que reflexionen, analicen y comenten. Gracias. Tal vez algunas cuestiones así muy puntuales, ¿sí? A veces andando por los caminos rurales, la sierra, donde las comunicaciones son muy difíciles, pues, ¿no? Hay señal en la punta de los cerros, pero no cuando bajas. Entonces ahí subes y bajas, por ejemplo, en Oaxaca subes y bajas constantemente en la sierra, también en la Sierra Norte de Puebla. Es una cosa que nos ocurre constantemente con varios de nuestros alumnos que están instalados en zonas serranas. Y una de las cosas que aparece, que a mí me asombró la primera vez que lo vi, fue había un árbol donde había como 5 o 8
teléfonos amarrados ahí colgando. Y uno decía, ah, chis, ¿y esos teléfonos que hacen ahí, no? Y entonces rápidamente me explicaron, es que ahí hay señal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay señal y hay una persona que está, pues, atenta, ¿no? A qué teléfono suena para avisarle al dueño del teléfono que le están marcando, ¿no? Y de pronto uno dice, qué barbaridad, ¿no? Pero entonces quiere decir que hasta en las zonas más alejadas podemos encontrar, más alejadas, más distantes, con mayores dificultades de comunicación de todo tipo, nos podemos encontrar esos teléfonos. Una de las cosas que el doctor Luis Llanos trabaja cuando trata de analizar la dimensión territorial y las comunicaciones que van vinculadas a la dimensión territorial con los productores de flores en Chiapas, es que se organiza la distribución de la producción florística hacia Yucatán, hacia Cancún, Puerto Morelos, luego se han extendido hasta la Ciudad de México, no cabe en Tuxtla Gutiérrez, en la capital de Chiapas, también en Villahermosa, en la capital de Tabasco, y llegan hasta la Ciudad de México y Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa, hasta ahí van llegando ya los productores de flores de Zimatlán en Chiapas, con producción de invernaderos. Prácticamente todo el territorio de Zimatlán es un invernadero, ¿sí? Todo está cubierto de plástico, de primer invernaderos de alta tecnología, invernaderos hechizos, invernaderos de cualquier forma, pero invernaderos. Protección plástica. Y con ello, ¿y cómo le hacen para desarrollar toda su comunicación y ver los términos de mercado, los precios? Con los teléfonos. Pero los teléfonos los hablan en tzotzil, ¿sí? No están hablando en español ni en inglés, no, en idioma. De tal manera que entonces vienen la serie de paradojas entre la modernidad, la tradición, la costumbre, formas de organización social tradicionales con formas de organización productiva muy, muy, muy modernas, muy actuales. Hay una precisión que quisiera hacerle al comentario de Marisa, porque nos dice en el sistema así funciona con esta dimensión o con esta orientación exclusivamente técnica. Hemos hecho el gran esfuerzo dentro del CIESTAM por romper esa dimensión técnica, esa exclusiva dimensión técnica, y poco a poco se ha ido ampliando. Pero, digamos, siempre se recurre a esa explicación y a esa descripción técnica, porque es más sencillo, ¿sí? Es más sencillo poner un esquema que dar toda la explicación de lo que hay detrás, ¿sí? O toda la fundamentación. Y entonces de lo que se trata es de hacerlo sencillo, rápido, etcétera, pero sin embargo constantemente la preocupación es complejicemos nuestras explicaciones, no las simplifiquemos, porque cuando simplificamos no explicamos nada, ¿sí? O sea, entre más simple es nuestra, no, fíjense que digo simple y no sencillo. Una cosa cuando hablamos de manera sencilla es que queremos que nos entiendan. Pero cuando analizamos, cuando presentamos de manera simple, quiere decir que le quitamos una serie de interrelaciones que pueden ser definitivas o importantes y prácticamente desnudamos, por decirlo así, dejamos en el puro esqueleto a nuestras explicaciones. Y eso significa reducirlas de manera drástica. Pero hay un gran esfuerzo por tratar de construir metodologías más complejas, metodologías de trabajo y también instrumentos y también indicadores o mecanismos de Sinacantán, efectivamente, Juan Jiménez, así es. Le he pedido al doctor Holmes Rodríguez y por supuesto a Adrianita en el trabajo que ellos realizan o han estado realizando durante años alrededor del extensionismo rural. Y entonces, en esa visión del extensionismo, ellos tienen una gran proyección acerca con el mecanismo del manejo de los
de los medios de comunicación, sobre todo los teléfonos, ¿sí? ¿Cómo funcionan los teléfonos o cómo funcionan estos mecanismos de comunicación para la organización, el desarrollo del extensionismo, la decisión de los productores? Y le he pedido a Holmes, a Adrianita, que si nos ayudan y la próxima sesión, para no forzar, nos presenten la próxima sesión, 15, 20 minutos, si no hay inconveniente, doctora Palacios, nos presenten durante 15, 20 minutos las experiencias que han tenido y los resultados, porque ya nos decía Marisa hace un momento, ¿no?, que nosotros tenemos esa intervención tecnológica con los productores, pero lo mismo que nos explica Tania Casaya, con el ejemplo de sus tres productores, es que hay una diferenciación tecnológica, hay una brecha tecnológica, no solamente la brecha tecnológica de los que ya estamos grandes, de los que estamos viejos y que no nos cuesta mucho trabajo acceder a esas nuevas tecnologías o apropiarnos, insertarnos en esas nuevas tecnologías, no solamente la brecha generacional, sino también es una brecha económica, ¿sí? Hay una diferenciación económica en el acceso a los recursos de comunicación. Y también hay una diferenciación por edades. O sea, los que fuimos educados de una manera, nos cuesta mucho trabajo picarle a los aparatos, picarle cualquier tecla, ¿no? O sea, nos da la idea de que se puede descomponer. Sin embargo, a los niños lo primero que hacen es llegan y pican, ¿sí? Y a ver qué pasa, ¿sí? Generalmente ya saben qué va a pasar, pues, ¿no? Pero se prende, se apaga, se modifica, etcétera, lo que sea. Pero lo que podemos apreciar es que hay una diferenciación tecnológica. Bueno, esa diferenciación tecnológica es parte de la explicación de las familias tecnológicas y de los sistemas nacionales de innovación. Se incluye en eso, como lo habíamos visto cuando analizamos las trayectorias. Pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos interrelación con los productores, y por ejemplo, ahorita que está terminando el ciclo agrícola de las zonas templadas, de temporal de las zonas templadas, de pronto dicen, necesitamos que llueva para que amarre el maíz y permita conservar la humedad residual para el siguiente ciclo, ¿sí? Y entonces los productores están esperando unas lluvias como las que están pasando ahora aquí en Texcoco. Entonces están esperándolo. Pero ¿cómo lo logran precisar? Están conectados con internet. Están conectados con los sistemas de climatología y que le están dando la información de dónde vienen los huracanes, hacia dónde se dirigen las lluvias, las precipitaciones, de qué tamaño van a ser, etcétera. Pero también, por ejemplo, con esas cuestiones a través de los GPS, de los geoposicionadores, a través de los satélites, es posible conocer con el Google Earth, por ejemplo, cómo está mi parcela y acercar a nivel de zoom, inclusive mi parcela en una determinada área o en un determinado surco, ¿sí? Fuimos el sábado pasado fuimos a Nanacamilpa a escuchar una serie de pláticas alrededor del pulque, pero alrededor del maguey pulquero, al finalizar nos mostraron los drones y la facilidad que tienen los drones, por ejemplo, para fertilizar o para combatir plagas en las parcelas. No son unos drones chiquitos, son unos drones que son capaces de llevar 30 o 40 litros de 30 o 40 litros de plaguicida o de fertilizante. ¿Sí? 30 o 40 kilos, por decirlo así, o un poco más. De tal manera que entonces son drones de gran calado. Bueno, pero ¿dónde se están utilizando los drones? ¿Dónde se diseñaron y se desarrollaron los drones antes de aplicarlos a la agricultura? Bueno, lo estamos viendo en el caso de la guerra en Ucrania, ¿sí? De la guerra en Ucrania, donde los drones producidos en Irán se vendieron a Rusia para aventárselos a los ucranios, ¿sí? De tal manera que entonces uno dice, ahí está un proceso de globalización, está un proceso de innovación,
Y luego de esos ajustes que se hacen en términos de guerra, es muy fácil trasladar esas tecnologías hacia otros usos. En este caso, con nosotros, hacia la producción agrícola. Y los drones nos sirven ampliamente. Sin embargo, cuando se presentaron esos drones gigantes, bueno, no gigantes, pero grandes drones, casi se podían llevar a un niño ahí arriba del dron, pues, ¿no? Cuando se presentaron esos aparatos ahí a nivel del público, los campesinos dijeron, bueno, unos campesinos comentaron, nos hacemos flojos, ¿sí? Ahora ya no vamos a fumigar, ya aventamos el dron y en 8 minutos fumiga 1 hectárea, ¿no? Quiere decir, entonces, ¿y ahora yo qué hago? Significa que la incorporación de una tecnología modifica los términos productivos, los hace más rentables, competitivos y lo que no pueda decir, pero al mismo tiempo desbarata las formas de organización tradicionales dentro de las comunidades campesinas y de productores. Las modifica grandemente. Imagínense si modifica ya en las comunidades, ¿cómo modifica los términos de la educación? ¿Sí? Bueno, ya no puedo estarle enseñando a los ingenieros agrónomos cómo se maneja una mochila y cómo se establece un aspersor para el plaguicida, etcétera. Ahora tengo que incorporarme a explicar cómo funciona un dron y cómo podemos realizar innovaciones o nuevas adaptaciones a los drones. Significa que nuestros términos educativos, nuestras orientaciones de conocimiento tienen que desarrollarse y tienen que movilizarse. Y eso significa que los profesores que no estamos capacitados, que somos pretecnológicos, que debemos ser desplazados para dar oportunidad a los que tienen la base tecnológica más fundamentada, ¿sí? Sin ningún resabio de nada. Pero entonces, con eso de las aplicaciones de las tecnologías, también adicionalmente tienen un manejo muy, muy preciso, que yo creo que Holmes nos los va a ubicar, en términos de comercialización de precios. ¿Quién define los precios del maíz? Yo tengo maíz aquí en Huexotla y yo quiero venderlo a una persona, que una tortillería que está ahí enseguida. ¿Y a cuánto se lo ven? Entonces, para poder establecer eso, pues yo tengo que ver el precio en el que se vende en el mercado local. Pero ¿y quién establece los precios en el mercado local? Los grandes compradores. ¿Y los grandes compradores con base en qué establecen los precios? Bueno, finalmente vamos a llegar a que la definición del precio del maíz en Huexotla está definido por la bolsa de valores de Kansas City o de Chicago. ¿Sí? De tal manera que entonces uno dice, igual, ¿no? El precio del café robusta está definido por la bolsa de valores de Londres, o del café arábiga está definido por la bolsa de valores de Nueva York. De tal manera que entonces uno tiene que estar atento a las cotizaciones en la bolsa día a día. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Con el internet, claro, con el teléfono, ¿sí? Facilísimo para poder ubicar los términos. Entonces tenemos precios, mercados, compradores, orientaciones, todo a través. La pandemia nos enseñó una cosa, nos enseñó a desarrollar el comercio como la forma esa, les digo, como los repartidores de las pizzerías. Antes las pizzas eran los únicos, ahora son todos los productos. Y por eso se desarrolla Amazon, ¿no? Entre otras de estas empresas adicionales. Bueno, creo que es sobre lo que nos comentaba la doctora Palacios. Y si ustedes me permiten, ahora les voy a volver a compartir pantalla. Bueno, esta séptima sesión de trabajo, lo que vamos a ver son las redes de actores, ¿sí? Las redes de actores. Ya veíamos, por una parte, el planteamiento que nos hacía Marisa del regreso del actor, el retorno del actor de este, ¿cómo se llama? De Alan Turing, ¿sí? El regreso del actor, el reposicionamiento del actor, y junto al actor vienen los otros recursos explicativos, que son los escenarios, las dinámicas, las preparaciones,
la escenografía, en fin, ¿no? Una serie de recursos como si fueran una obra de teatro, una película, ¿no? Sin embargo, esta idea de las redes, ya lo veíamos, es un desenlace obligado después de desarrollar nuestros trabajos alrededor de las trayectorias, la innovación y las genealogías. Teníamos que caer en las redes. Vamos, las redes eran un tema obligado. ¿Sí? Ya la genealogía y la prosopografía anunciaban las redes. Sin embargo, tenemos que insistir en una metodología que a nosotros en historia y en otros lados lo hemos debatido y nos ha servido grandemente para poder rebasar el marco simple de las explicaciones. Y entonces nuestra metodología incluye 5 elementos distintivos. Primero, lo apreciamos no solamente en la vía coyuntural, sino en la larga duración. Quiere decir que entonces lo que eso nos permite apreciar es qué permanece y qué cambia, y por qué cambia y por qué puede cambiar de manera estructural y no solamente de manera coyuntural. Cuando lo apreciamos con los procesos, como proceso, ahí apreciamos con mayor definición lo que permanece y lo que cambia. Lo que tiene una vigencia durante todo el periodo y lo que se modifica de manera grande. Pero nos permite establecer relaciones, igual que lo hacemos con las tablas cartesianas en el eje de las X, la Y y acaso la Z, ¿sí? Lo podemos apreciar de manera diacrónica y sincrónica. Sincrónica, que ocurre al mismo tiempo, diacrónica, que ocurre de manera secuenciada. ¿Sí? Siempre tenemos que apreciar los procesos de manera dinámica. Y es una de las cosas que nos ocurre cuando nosotros sacamos un retrato o sacamos una fotografía, una imagen, y esa imagen, con esa imagen, detenemos el movimiento. Pero en nuestro pensamiento, en la forma de entender las cosas, tenemos que apreciar de que esa fotografía, ese esquema, esa representación, es un momento dentro del proceso de desarrollo del fenómeno que estamos queriendo explicar. Y que el fenómeno se va a seguir moviendo. De esa manera, cuando lo apreciamos de manera dinámica y lo apreciamos como proceso, podemos ver la perspectiva y podemos ver, digamos, el horizonte, es decir, lo que sigue. No podemos apreciarlo así con decir, no, pues mañana va a salir el rector a fuerza, ¿no? No, así digamos, esas predicciones no, o esas profecías no, pero no son posibles, eso es de magos, pues, ¿no? Pero lo que sí podemos apreciar es cuál es la tendencia dentro del desarrollo de la universidad, hacia dónde va, y podemos apreciar cuáles son los horizontes, es decir, dentro de 5 años, cómo va a estar, dentro de 10 años, cómo va a estar, analizando la situación en la que se mueve. Y la situación en la que se mueve es una situación compleja. Y entonces tenemos que insistir en la complejidad. ¿Qué es lo complejo? Lo complejo es la integración de múltiples determinaciones. La integración de múltiples determinaciones. Vamos a explicar las cosas a partir de comprender que tiene múltiples determinaciones, que no es una relación causa-efecto de manera lineal, sino intervienen múltiples elementos. Por eso la tecnología, más allá de lo que Marisa ya también se ha referido hace un rato, la razón instrumental, es decir, apreciar la tecnología solamente por el objeto, solamente por el resultado, ahora lo que tenemos que apreciarlo es que la tecnología es un nudo de relaciones económicas, políticas y culturales, por lo menos, si no es que territoriales también, y que siempre en cualquier proceso, incluyendo los tecnológicos, los procesos tecnológicos, siempre existe la condición del conflicto, siempre está el conflicto presente, no podemos eludir el conflicto. Estas redes de actores, bueno, cuando hablamos de redes de actores, ¿de qué redes hablamos? Bueno, sin duda, en nuestro caso, de redes tecnológicas. Y bueno, tenemos diferentes escuelas para estas explicaciones. Por lo menos vamos a ubicar ahora 3 escuelas, pero no son todas. Ya Marisa nos hacía una
una explicación del proceso de construcción de la teoría de las redes, ¿sí? Pero tenemos una primera escuela, que es la teoría del actor red. Y esta escuela es la escuela francesa de sociología de la innovación, ¿sí? Que es un desprendimiento de la escuela de Manchester, de la escuela fuerte de sociología, y entonces en esta escuela fuerte de sociología inglesa se desprende, perdón, no es en Manchester, es en Edimburgo, se desprende la escuela francesa, los representantes de la escuela francesa más importantes, y le van a dar un carácter enorme, explicativo, y ahí destaca Bruno Latour, que murió el día 9 de octubre, recientemente, así hace unos días, Michel Calón y John Law. Estos tres individuos conforman el núcleo duro de la Escuela de Sociología de la Innovación francesa. Y sus aportaciones son aportaciones muy sugerentes, muy provocadoras, muy importantes. Hay otra propuesta de Antonio Arellano. Antonio Arellano es un profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él tiene su área de trabajo en Toluca, en la Universidad del Estado de México, pero que está en la sede de Toluca. Y él lo que plantea es la teoría de las redes sociotécnicas de actores. Él es uno de los discípulos de Bruno Latour y de Michel Calón, fundamentalmente, más de Latour, con el que llevó varios cursos y desarrolló varios trabajos. Y bueno, prácticamente Antonio Arellano es el difusor más importante, creo yo, el difusor más importante del pensamiento de Bruno Latour en América Latina. Antonio Arellano lo hemos invitado para que nos imparta un seminario sobre Bruno Latour organizado por el doctor Álvaro Reyes Toschi, y seguramente que ese seminario se impartirá en enero del año que entra, sobre el pensamiento de Bruno Latour y las redes y la teoría del actor red y sus vínculos con las redes sociotécnicas de actores. Hay una escuela que se desprende de la escuela de Sussex. Ya para nosotros esa escuela ya no es extraña. Son los que estudiaron con Christopher Freeman y con Carlota Pérez y con Giovanni Dossi, ¿sí? Y todo el conjunto, Rogers, Duval, todos los pensadores de la economía de la innovación. Y dentro de esa escuela de la economía de la innovación destaca Rosalba Casas, Marijose Santos, de Gortari, Rebeca de Gortari, ¿sí? Hay otro grupo más importante que participan con las redes de conocimiento. Eduardo Robles, ellos están en la Universidad Autónoma, en la UNAM, en la Ciudad Universitaria, Rosalba Casas, Marijose y Rebeca, y otros más están en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y ellos manejan las redes de conocimiento, ¿sí? Parten de la idea o parten de la afirmación de que vivimos en una sociedad del conocimiento, ya Castells nos había hablado antes de la sociedad de la comunicación, ahora de la sociedad del conocimiento, y entonces lo que trata de explicar Rosalba y las demás compañeras, son casi puras muchachas, salvo uno o dos investigadores, ¿sí? Varones, pero son casi puras muchachas, y nos explican cómo se establecen las redes de conocimiento, cómo se desarrollan, cómo se maneja. Hay otras propuestas que resultan bastante significativas y con las que tenemos una comunicación muy estrecha. Uno son los compañeros de la Universidad de Quilmes en Argentina, y también participan ellos de manera fuerte o de manera puntual, pero sin duda en Quilmes tienen su nido de trabajo más completo, es
y están vinculados a la Red Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, de la cual Marisa es representante para la Red Mexicana de 9-10 universidades. Ella es representante de Chapingo Siestam, ¿sí? Y entonces, en esta Universidad de Quilmes, pues tienen una revista que se llama así, Redes, ¿no? Sí, se rompieron el coco, ¿no? Sí, pensando qué nombre darle. Y esa revista Redes es la revista oficial, por decirlo así, del ESOCITE latinoamericano. Pero también en España hay otra revista Redes que vincula a la Universidad de Barcelona con la de Sevilla. Y también participan y plantean estas propuestas de armar redes. Les comento esto porque son espacios abiertos para publicación en revistas de alto impacto y de alta categoría, ¿sí? Pero también en México tenemos, bueno, en Chapingo, tenemos una aportación fuerte alrededor de la teoría de las redes y tenemos una serie de trabajos que digamos son ya se acumulan de manera significativa, que son las aportaciones que hacemos desde el CIESTAM, aportaciones múltiples. Pero tenemos las redes de innovación, las redes de valor, etcétera, que ustedes conocen y que sería conveniente puntualizar tal vez la próxima sesión para cerrar nuestro seminario. Voy a platicarles unos momentitos más. No vamos a poder concluir esta presentación el día de hoy, pero quisiera yo solamente antes de entrar a la teoría del actor red con Bruno Latour, explicarles de dónde viene esta idea de las redes, ¿no? Generalmente cuando, digamos, la representación que nosotros nos hacemos de redes, la podemos tomar de muchos lugares. Ya Marisa nos explicaba el internet, ¿no? Que no es otra cosa más que una red internacional. Pero así como esa red se sumó o se montó sobre una red de telefonía, ¿sí? Sobre una red de telefonía. Y la red de telefonía se ubicó o se estableció también sobre una red de distribución eléctrica. Podríamos hablar de las redes de hidráulicas en una ciudad, ¿no? O de drenaje en una ciudad, ¿no? Es parte de lo hidráulico. Pero también podríamos hablar de las redes de venas y arterias en cada organismo vivo, ¿sí? Que tenga esa condición de aparatos de sistema circulatorio. Pero entonces hay una serie de representaciones que surgen de la naturaleza o del desarrollo social que nos ubican la estructura de redes. Quiero decirles que la estructura de redes, como lo vamos a ver más adelante, es un mecanismo explicativo. Es un mecanismo explicativo. Si uno dijera, no, existen como redes en esa estructura que vemos en los dibujos y las líneas. No, espérame, esa es una representación. Esa es una representación de la realidad. No es la realidad. Puede acercarse a la realidad, pero no lo es. De tal manera que entonces tenemos que mantener una distancia entre el concepto pensado y el concepto en vivo, ¿sí? De tal manera que entre el concepto pensado y el concepto vivo está la representación. Ese esquema que nosotros hacemos es un esquema adecuado para nuestras explicaciones, pero si lo trasladamos a la situación real, seguramente que la realidad será muchísimo más compleja y muchísimo más elaborada que las representaciones que nosotros podamos hacer. De tal manera que entonces, diferentes autores nos hablan de definiciones de redes, ¿no? Creación de nexos en grupos pequeños, fuerza de las relaciones. Bueno, cuando hablamos de redes, siempre hablamos de relaciones de diferente tipo, ¿sí? De diferente tipo. Análisis de las posiciones, fíjense ya aquí con Burt, Borgatti y Ebert, que se corresponden con la Escuela de Economía de la Innovación, ya nos ubican que los análisis de las posiciones que ocupan los actores en la configuración de relaciones. Ya empezamos a ver no solamente los puntos, sino analizar
cuál es la importancia de la posición de ese actor en esa posición que mantiene. De ahí se van a desprender algunas propuestas que se hacen desde el CIESTAM, como la de esa del actor, del personaje más referenciado. Pero también pueden ser propiedades intersubjetivas, como la confianza. Quiere decir que entonces las redes no se establecen como mecanismos de comunicación, no se establecen de la misma manera, sino en función de la confianza que se tenga. También se pueden ver en términos de solidaridad social y de redes políticas, que esas se expresan de múltiples maneras. Marisa nos explicaba que antes, por ejemplo, los procesos de transformación social se hacían sobre las bases de comunicaciones, palomas mensajeras, mensajes cifrados, claves morse, etcétera, ¿no? Y luego pasamos a las redes, a lo que le llamamos las redes sociales. Los últimos procesos de movilizaciones, digamos, de las revoluciones, vamos a ponerlo entre comillas, de las revoluciones que se desarrollan a nivel mundial, por ejemplo, la revolución árabe de hace 6, 8 años en Túnez, mucho de la movilización se estableció a partir de la estructura de redes telefónicas, de comunicaciones entre grupos de redes, ¿sí? Se comenta que, por ejemplo, la definición de los estudiantes, sobre todo, para la elección del rector en el día de la asamblea, el jueves pasado, en la asamblea, se desarrolló a partir de las comunicaciones por redes de los propios muchachos, ¿sí? Porque si ustedes me dicen, oye, Ocampo, tú que conoces la universidad, ¿no? Que has estado aquí más de 40 años, ¿quién es el maestro Ángel Garduño? No lo conozco. Y yo no lo conozco. Imagínense, los estudiantes de prepa, de diferentes carreras, ¿conocerán a Garduño? No lo conocían. ¿Y cómo fue que se definieron? A través de un mecanismo de comunicación vía redes. Esas son las redes políticas a las que se menciona Mendieta y Ruiz. Pero también podemos hablar de los mecanismos de coordinación del orden social. Cómo poder establecer mecanismos de estabilidad o analizar sistemas productivos regionales mediante la estructura de redes. Varias metodologías de las que utilizamos en CIESTAM se manejan o se desarrollan a través de esos análisis de redes ubicándolos dentro de sistemas productivos, como por ejemplo los sistemas integrados, la metodología SIAL, a la que prácticamente se le han hecho grandes aportes y difusiones a través de los trabajos dentro del CIESTAM. ¿Sí? Con eso les quiero destacar una y otra vez la importancia que tiene nuestro centro de investigación en términos teóricos, metodológicos, de aportes al conocimiento y de aportes a las explicaciones y a las orientaciones sociales, ¿sí? La gran importancia que tiene, pese al número tan pequeño de investigadores que tenemos, ¿sí? Una es que cuando se acentúan las medidas relacionadas con la actividad comunicativa, entonces la capacidad de comunicación entre integrantes de la red y la capacidad de evitar controversias resultan fundamentales. Eso nos dice Christopher Freeman para la estabilidad de una red social. Entonces, quiere decir que entonces esos mecanismos de comunicación son capaces de evitar malos entendidos, ¿sí? Malos entendidos o ignorancia en lo que anda pensando el otro. Hay otras instrumentaciones como las teorías de los flujos de conocimiento, como intercambios entre actores con intereses comunes. Eso nos lo dice Rosalba Casas en sus textos, en dos de sus textos que son icónicos para las redes de comunicación. O nos dice estos autores, Gabriela Dutrenit es nuestra compañera, maestra que coordina, que orienta, que es cabeza el posgrado en Economía de la Innovación en la UAM Xochimilco, ¿sí? Maestría y doctorado. Y nos dice que las redes son la acción coherente de participantes en la organización técnica. Es muy, muy evidente, pues, ¿no? Pero tiene mucha fuerza su conclusión.
Y con ello, con las redes de actores, nosotros podemos estimar la eficiencia de la red, es decir, qué tanto funciona, ¿sí? Y podemos conocer el papel de las fuentes externas de innovación a través de la estructura de red, de las fuentes externas, porque las internas son muy evidentes ya. Pero también podemos establecerlas, nos dice Thomas Hughes, como redes de poder. Y les decía ya de Manuel Castells, que es un pensador, fue un pensador muy importante, Manuel Castells, alrededor de la sociología de la comunicación, que dice, la red, la sociedad red, es emblemática en las ciencias sociales, porque tiene tres características. Nos permite explicar los grupos sociales que se organizan, la dimensión de su acción es mundial, ya nos lo explicaba Marisa, y sus acciones se sustentan en tecnologías de la información. Y por lo tanto nos encontramos no solamente frente a la red y a la globalización, sino a la sociedad del conocimiento. Esto, todo esto, todas estas definiciones de redes de actores, las tomo del texto de Arellano, de Antonio Arellano, al cual llamé autor al que me he referido antes. Ustedes van a decir, oye, ¿dónde puedo encontrar el texto de Arellano? La cita completa en el texto de Genealogías, Trayectorias y Redes. Ahí aparece el texto de Arellano citado de manera completa, ¿sí? Aquí lo estoy tomando de ese texto. Las redes pueden ser expresión de la ciencia, tecnología e innovación, y entonces cubren un papel múltiple de economía, vamos, no son nada más redes. Generalmente las, como tenemos esa propensión de simplificación y queremos entender a las redes como redes de productores, pero las redes de productores, la producción, recuerden ustedes, es una fase del proceso económico. Quiere decir que las redes, que la producción, si la producción es una parte de lo económico, entender de mejor manera la producción lo vamos a entender en la dimensión del diseño, invención, producción, distribución, consumo, ¿sí? De tal manera que podamos apreciar la película completa, ¿sí? Pero no solamente las redes en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, también son relaciones de poder, ya nos los explicaba Marisa con la visión de esta dimensión, al resaltar esta dimensión dentro de la estructura de las redes de comunicación tecnológica, pero también son cultura, ¿sí? Son cultura, ¿sí? Y también definen territorio, como nos los aplica Luis Llanos en el texto de Sinacantán, sobre Sinacantán. Eso incluye la consideración económica, organizativa e institucional como una proyección social. Ojo con esto, porque nos va a servir para un poco más adelante. Este debate de las redes se incluye dentro de la discusión entre naturaleza y sociedad, en la presencia de la modernidad y de la tradición, de la relación entre el objetivo y lo subjetivo, de la comunicación planetaria y el conocimiento, de simetrías y de traducciones. Esto de simetrías y traducciones se los estoy poniendo aquí como una provocación para lo que vamos a ver enseguida con Bruno Latour, ¿sí? Y de igual manera, se los pongo como provocación, que establece la necesidad de relacionar a los objetos como portadores de subjetividades. Fíjense, los objetos técnicos. Bueno, quiero decirles, estamos rodeados, ustedes volteen para donde quieran, ahí en el cuarto en el que están, o en el lugar en el que están, y van a verse rodeados de objetos técnicos. La computadora, el teléfono, las monedas, los enchufes, el escritorio, las papas fritas, los lápices con puntas afiladas, los libros, la luz eléctrica, las ventanas, la propia construcción de ladrillo, los espejos. Bueno, todos esos son objetos técnicos. Estamos rodeados de objetos técnicos, ¿sí? De resultados tecnológicos. Pero cada uno de ellos es portador de una subjetividad. Vamos, yo no sé si ustedes quieren a su máquina, a su laptop, o quieren a su teléfono. Les sirve, no les sirve, pero a veces hasta le habla uno a las cosas,
¿sí? Hoy te portaste de maravilla, computadora. Estás en el top de mi cariño, ¿no? O cuando te subes a tu carro y lo tienes adornado de alguna manera, o ya lo que les decía, cuando se bautiza el tractor, ¿no? Sí, se bautiza el tractor y hay padrino de tractor, padrino, como si fuera un niño, padrino del tractor, y entonces establecen relaciones de parentesco político entre maquileros, entre dueños de tractores, porque él me bautizó a mi tractor y yo le bauticé al suyo, pues, ¿no? Sí, somos compadres de tractor, ¿sí? Pero entonces, en ese momento, ya les explicábamos desde el principio, cómo los objetos, al adquirir esa presencia subjetiva, se convierten en actores no humanos. Quiere decir que entonces, cuando hablamos de redes de actores, tenemos que hablar de las redes de los actores humanos y de los actores no humanos. Para diferenciar estos actores no humanos, Bruno Latour, que es, bueno, Bruno Latour, Michel Calón, Lau, los entienden como actantes. Es un poco para distinguirlos, no para que sean actores de segunda categoría, sino siendo actores en el escenario, ¿cómo diferenciar al actor humano y al actor no humano? Bueno, tenemos a los actores y a los actantes, actores humanos y actores no humanos. No quiere decir que sean menores, ¿sí? No quiere decir que sean menores, porque no solamente, los humanos construimos a la tecnología, sino que la tecnología también nos construye a nosotros mismos. La tecnología, los artefactos, los actores no humanos, nos construyen a nosotros, nos dan sentido, nos dan pertinencia, nos dan valor, nos establecen términos de referencia, nos sitúan en el mundo, nos dan una connotación económica, política, cultural y territorial. ¿Sí? Estos elementos, si ustedes están de acuerdo, lo veríamos la siguiente sesión, donde estableceríamos la teoría del actor red. Calón y Latour son franceses, Lau es de Bélgica, ¿sí? Pero acciona con la Escuela de Sociología de la Innovación. ¿Sí? Lo vamos a ver la siguiente sesión, si les parece bien, y vamos a incorporar esos elementos que nos plantea los principios programáticos, y vamos a adentrarnos en este proceso de construcción de la tecnología, construcción de los artefactos. Pero chequen esto también, o llevémonos esta reflexión. ¿Sí? Si la tecnología son procesos de construcción, construidos socialmente, entenderlos como cajas negras, entenderlos como resultados definidos, no nos va a explicar gran cosa. Para poderlos entender, hay que verlos en su proceso de construcción. Quiere decir, hay que deconstruirlos, reconstruirlos, rearmarlos, desbaratarlos para volverlos a armar, y ver cuáles son todos sus componentes y cómo se establecen las relaciones dentro de ese proceso de construcción. Un poco como lo hemos estado haciendo en nuestras explicaciones. Lo dejamos aquí y continuamos aquí ya con Bruno Latour la próxima sesión. Holmes nos va a ayudar, va a participar con nosotros en esta explicación de la aplicación de los mecanismos de comunicación, Holmes, los mecanismos tecnológicos de comunicación en el extensionismo, ¿no? Que eso es una cosa que tú explicas de manera, bueno, ustedes explican de manera brillante. Claro que sí, doctor, con todo el gusto. Muchas gracias, Holmes. Thank you.